Hola, ¿cómo están ustedes? Espero que todos estén bien. Hoy vamos a hablar de los cloisters o los claustros, como se traduciría. Este es un museo que está localizado en la parte más norte de Manhattan. Es un museo que fue donado por Rockefeller, el padre Rockefeller, en 1920 a 1930, fue terminado en 1936. Es un museo muy, muy interesante porque fue traído literalmente desde Europa. Es un museo que contiene capillas francesas y capillas españolas. Tiene los corredores, son corredores de monasterios franceses y de algunos claustros o conventos españoles. Esto era porque en aquella época, en 1920, 1910 más o menos, a la alta sociedad neoyorquina le dio por crear castillos. Y como todos los castillos en Europa, están muy cerca de los ríos porque es la vía principal de comunicación que había en aquella época. Y los castillos defendían el paso a través de eso. Especialmente como en Alemania, aquí están viendo estos castillos preciosos, espectaculares, recreados por los americanos acá en Nueva York. Estos castillos simplemente eran una copia mortal de lo que eran los castillos en Europa. Ellos lo disfrutaron mucho y, por supuesto, la integración con las en el área, eso se convirtió en lo que hoy se llama de Tyrone Park, que es un parque espectacular realmente, con muchas subidas y bajadas, que aquí los están viendo en esta foto blanco y negro. Y al fondo están viendo los cloisters de Rockefeller. Estos cloisters, es muy importante destacar que fue un ensamble de muchas construcciones. Cuando tengan el placer de caminar dentro del museo, van a verse que aún se pueden ver los números con que se marcaron las columnas, con que se marcaron paredes, para poderlos reensamblar. Como otra de las características, de todo castillo medieval son las grandes paredes que protegen los castillos, las grandes murallas que hacen ver. Entonces esto pueden destacarse. Aquí tienen una vista completa. La primera flecha que vieron es una de las capillas. Inmediatamente van a ver la segunda flecha, que es otra de las capillas, y otro de los salones que fueron totalmente traídos. Los pasillos que están viendo adentro y que van a ver más adelante, porque se los voy a mostrar, todo ha sido traído. Muy poca construcción se hizo aquí. Aquí lo que se hizo realmente fue el ensamble de las piezas. Esto era, como ven, los millonarios o multimillonarios americanos les encanta dejar este tipo de muestras, ¿ok? Y algunos de los venezolanos también, porque aquí, no allá en Venezuela, Cisneros dejó un gran salón en el MoMA, él y la esposa. No lo dejaron en Caracas, lo dejaron aquí. Pero como están viendo, este museo tiene las características totales de la vida en un castillo. Si tienen el placer de visitarlo, van a pasar por unos sistemas de antigua seguridad, que eran la seguridad de los castillos. Aquí están viendo los muros de contención, las murallas que protegían el castillo. Y aquí van a ver los pasillos. Estos pasillos o corredores, que es lo que básicamente le da el nombre a los cloisters, es una de las partes más interesantes, que es caminar por los jardines de ahí. La colección de arte medieval del señor Rockefeller fue muy extensa, y hasta el punto que él se pudo traer, como está esta capilla española, que la vamos a ver más adelante, pero aquí están viendo las primeras tomas de la castilla, de esta capilla. Aquí están viendo una toma un poquito más grande. Eso eran todos que se iban a ser demolidos por alguna razón, o él las compró y se las trajo. La colección de arte religioso es muy extensa. Realmente dentro del área vale la pena verla, con los murales y los vitrales que están incluidos en la caminería, si se quiere. Ustedes van a disfrutar de esa caminería. Otra de las partes interesantes que tiene este museo es las tumbas fueron trasladadas aquí, sin el muerto. Fue trasladada la parte de arriba, como están viendo aquí, y fueron colocados en determinadas áreas de las capillas. La colección de arte medieval, como ya les mencioné, es bastante grande, es bastante extensa y vale la pena caminarla.
Esto es la parte de arriba de una chimenea, ¿ok? Con las decoraciones totalmente de la época y algunas artes que ustedes van a ver un poquito más en más en detalle. Desgraciadamente, con el poco tiempo que tenemos, no le puedo mostrar las vistas que tiene, porque una de las cosas más interesantes que tiene este museo es las vistas del río. Realmente es espectacular. Vale la pena verlo. Aquí pueden ver las dos puertas alternativas. Como pueden ver, son totalmente diferentes una de la otra, porque son traídas de diferentes castillos, de diferentes monasterios. Aquí tienen otra capilla, que esta es la capilla francesa, ¿ok? Y algunas de las tumbas que fueron traídas para ambientar el monasterio o el cloister, como se le debe llamar, ¿ok? O los claustros, porque básicamente claustro lo que traduce son esas caminerías internas por donde las monjas y los monjes caminaban para meditar, para hacer un poquito de ejercicio y ese tipo de cosas. Okay. Esculturas medievales increíbles, vale la pena hacerles el comentario de que el trabajo es excepcional. Y también van a ver detalles como, aquí estamos viendo otra vez la parte de la capilla española, pero el cloister no solamente se limita a eso, se extiende a hacer eventos de celebraciones como vivía la gente en aquella época dentro de esos claustros. Esto es una celebración que se hace a principios de otoño y es muy muy bien recibida. Por 2 o 3 días se celebra en otoño en los jardines un evento totalmente medieval para el público que quiera asistir. Otra de las características importantes de estos eventos es que le permite a la gente visualizar cómo era la vida dentro de esos claustros. Pero no solo son estas celebraciones que se hacen, como todos los eventos aquí esto se presta para hacer bodas, se presta para hacer eventos y cenas. Es muy elegante, pero es muy costoso. ¿Okay? Eso es, hay que advertirlo, porque es un trabajo muy delicado de traer gente a hacer una fiesta dentro de un espacio tan costosamente armado. Bueno, mis amigos, gracias por haber estado conmigo. Sé que no fue mucho tiempo, pero recuerden que la información ni pesa ni ocupa espacio. Y es importante que estemos al día con las cosas que nos están pasando. Gracias por seguirme. Cuídense mucho.